Amigos, ¿cómo están? Los saludo cordialmente. Su amigo Ricardo Villanueva, de Mexicaudio. Pues vamos a continuar con este blog acerca de los equipos de audio. Y pues hoy le toca a continuar con las tornamesas. En concreto, con lo que es el brazo de la tornamesa. Y pues, ¿qué función juega el brazo de nuestra tornamesa? Aquí es muy simple, el brazo de nuestra tornamesa tiene como función sostener por un lado la pastilla y por el otro lado un contrapeso mediante el cual podamos balancear y que esa pastilla apoye con la presión sugerida por el fabricante en el surco del disco. ¿Con qué objeto esto? Con el objeto de que la pastilla se pueda mantener en los surcos del LP, que no brinquen. O bien que no causen distorsiones por tanto peso colocado. Dentro de los brazos de tornamesa, pues tenemos dos tipos. El más común, más visto en todas las tornamesas, es un brazo de tipo radial, como el que tengo yo y que les mostraré un poquito más adelante. Y los brazos tangenciales. Pudiera ser que haya una gran discusión sobre cuál es mejor, si un tangencial o un radial. Realmente, si tomamos en cuenta que los masters de los discos fueron cortados con un torno de manera tangencial, esto es tangencial al círculo, entonces pues realmente los brazos tangenciales producen menos distorsión en las orillas de la música grabada dentro del LP. Sin embargo, los brazos tangenciales tienen un problema, que son difíciles de poner a punto, y son muy fáciles también de que esta puesta a punto se mueva por muchas razones, por que se aflojan los tornillos, porque la pastilla pues quizá no le damos el peso correcto, en fin, hay muchos factores que hacen que los brazos tangenciales sean un tanto cuanto más difíciles de poner a punto, sobre todo por ejemplo en el desplazamiento lateral. Pues debe ser prácticamente con un coeficiente de fricción cero, es decir, no debe haber nada que impida el movimiento libre de la pastilla o del brazo, que es un brazo muy pequeño por cierto, a través de este vástago que sostiene el brazo donde va colocada la pastilla. Ahora bien, los brazos radiales más comunes que encontramos son de 9 pulgadas. Sin embargo, para evitar ese error entre el principio y el fin de la grabación, entre más largo sea el brazo, será mejor, porque ese error será pues definitivamente más parecido al desplazamiento de un brazo tangencial, entre más largo sea el brazo. Es decir, que ese brazo va a moverse como si describiera un arco de círculo. Si es más pequeño, pues ese arco va a ser más cerrado. Si es más grande, el arco va a ser más abierto y va a ser más parecido a un brazo tangencial. Su fabricación, evidentemente, es más sencilla de lograr. Aunque, cuidado, no nos confundamos. La fabricación de un brazo para tornamesa es algo extremadamente complicado. Lleva muchos procesos. Se debe conseguir que el peso sea pues, realmente lo más ligero posible. Si estamos hablando en el caso de una pastilla moving coil, y más pesado se trata de una moving magnet. ¿Por qué? Una pastilla va a funcionar como si fuera una suspensión de un coche, pero inversamente. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros vamos en un coche normal, no quiero hablar de un coche de mucho lujo, sino un coche normal, y vamos por un camino, por decir algo, un empedrado, vamos a sentir ese movimiento en el volante y en todo el coche. Una pastilla, como se va a mover sobre surcos que tienen aperturas para un lado, para el otro, profundidad, etcétera, etcétera, también requiere una suspensión. Sin embargo, esta suspensión lo que va a hacer, entre más tenga libertad de movimiento, mejor va a transmitir esa vibración a las bobinas o a los imanes, según sea el caso de la pastilla, para producir música. Esa suspensión tiene cierto grado de, vamos a llamarle dureza, que es lo que se llama compliancia.
Y es muy diferente la compliancia en las pastillas de tipo bobina móvil o móvil magnet, imán móvil. Y es muy diferente a la compliancia de una pastilla tipo moving coil o bobina móvil. Normalmente esto sucede ya que los cantilevers o donde va montada la aguja de la pastilla, en un moving coil las bobinas van a estar fijas a ese cantilever, y entre más pesado sea, pues realmente más le va a costar trabajo transmitir ese movimiento libre o esa libertad hacia las bobinas que generen la corriente eléctrica para transformarla en música. Por contrario, en una bobina móvil magnet, ese cantilever puede ser un poquito más pesado, porque lo que va a mover realmente son los imanes, no las bobinas. Las bobinas van a ir fijas adentro del cartucho. Ahora bien, tipos de brazos, el que les mostraré, pues es un brazo más común por la forma de montarse. Sin embargo, también existen los brazos que son unipivote, es decir, va un vástago, y sobre este vástago va a ir montado, a manera de una campana, el mecanismo del brazo que va a permitir subir, bajar o moverse a los lados. Estos brazos son un poquito más difíciles de poner a punto, porque el brazo, pues al tener ciertos movimientos, requiere que esté centrado. De hecho, lleva unos contrapesos laterales para evitar que, o para corregir, compensar si el brazo está así, pues le damos más peso de un lado para que este regrese al otro. Y eso pues ya nos va complicando un poquito más la puesta en punto. Sin embargo, son brazos más simples de producir, mucho más simples. Existe un tercer tipo de brazo, que es el que la tecnología que usa Clear Audio en sus tornamesas, que es un imán atrayendo otro imán, y sobre este imán va montado el brazo. Entonces ahí nos estamos ahorrando la manera, digamos, de montar el brazo sobre un pivote, y estamos eliminando un modo de fricción más. El imán de aquí abajo, al sentirse atraído por el de arriba, está agarrado por un ligero, con un cordón muy muy finito, donde pasan también los cables del brazo, que eso ya hablaremos la próxima entrega, la importancia de un cable en una tornamesa. Esa tecnología Clear Audio ha demostrado ser pues, realmente muy buena, al grado que le ha llevado ese brazo en específico a ganar varios premios internacionales en diversas publicaciones, y se ha convertido hoy en día en un referente de lo que de cómo se debe manejar un brazo. Ahora bien, los brazos unipivote pues también superan mucho el evitar la fricción del eje vertical y el eje horizontal del brazo. El brazo que yo les voy a mostrar es un EPA 100 de Technics, que fue un brazo legendario por la calidad de audio que logra obtener, y es un brazo que se puede usar mediante un ajuste tanto para pastillas moving coil como pastillas moving magnet, y esto es muy raro de ver en un brazo hoy en día. Lo que tiene este brazo especial también son los baleros que sostienen los pivotes vertical y horizontal, porque en su tiempo estaban, bueno, de hecho mi brazo está original, están hechos de rubí, y eso pues tiene un coeficiente de fricción realmente despreciable, como se dice, ¿no? En el lenguaje de ingenieros es despreciable el coeficiente de fricción. Sin embargo, hoy los rubíes han sido desplazados en ese coeficiente de fricción por la cerámica, los materiales cerámicos. Bueno, pues aquí les presento lo que es el brazo de mi tornamesa. En concreto es un tipo de brazo pues muy común en las tornamesas. Es un brazo en S. Este es un brazo que es de 10 pulgadas, es un poco extraño esta medida, normalmente son de 9 pulgadas, y aquí les voy a presentar pues las partes. Esto se le conoce como shell, algunas personas en español le dicen cabezal. Aquí está la pastilla, es una pastilla moving coil de la marca Hana japonesa.
Este es el brazo en sí. Este se le llama, se le denomina el pivote. El contrapeso, que es muy importante para que nosotros, si se fijan, esto es una balanza. Con el contrapeso lo que vamos a tratar es que la aguja apoye sobre el disco a la presión que nos indica a la presión o peso que nos indica el fabricante de la pastilla. Este brazo, bueno, tiene la ventaja que puedo intercambiar shells o pastillas fácilmente. ¿Sí? Y bueno, entonces decíamos, este es el pivote, este es el ajuste de vertical de la altura del brazo. Esta palanca se le denomina queuing, es lo que nos hace subir y bajar. Si vemos aquí, pues empieza a bajar lo que sería el brazo para que apoye sobre el disco. Este de aquí es el ajuste del anti-skating. El anti-skating es necesario. Muchos brazos lo tienen como este, por ejemplo, que es un sistema de resortes que va abajo. Otros está hecho con una pesita que va amarrada normalmente a este lado del brazo. Y lo que pasa es que cuando el disco está girando en este sentido, produce una fuerza centrífuga inversa que hace que si no tuviéramos este ajuste, por física nuestra pastilla se fuera caminando con una fuerza un poquito cargada hacia el centro hacia lo que llamamos el spindle. Por eso este ajuste lo que busca es contrarrestar esa fuerza centrífuga haciendo que el brazo regrese. Hay otros tipos de brazo que son los rectos. Hay una discusión de cuál es el mejor. Realmente ambos son muy buenos. No se pueden escuchar diferencias. Este brazo tenemos aquí precisamente un pivote para un movimiento, vamos a decir, radial. Esto va a crear sobre el radio del disco. Arriba abajo, este es el lateral. ¿Sí? Este es el movimiento vertical, el movimiento horizontal, son los dos movimientos básicos de este brazo. El contrapeso, como ya lo dije, pues por ley de física, si tenemos esto es una balanza o es un sistema de palancas, si yo muevo para allá este contrapeso, va a hacer que esta parte pese más y entonces la pastilla tenga este movimiento o esta parte del brazo tenga este movimiento. Por contrario, si yo lo acerco más a este eje, lo que va a hacer es que la pastilla tenga más presión o tenga más peso sobre el brazo, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, que este es un intercambiable. Esto es muy fácil. Giro acá, saco mi pastilla, inserto otra. Y ya podemos pues hacer el ajuste necesario para continuar operando nuestra tornamesa. Otro tipo de brazos, por ejemplo el tangencial, en vez de tener un movimiento así radial, este mueve la pastilla en esta dirección, precisamente haciendo una tangente a este círculo. Una tangente es 90 grados con respecto al pivote o spindle, ¿sí? Y bueno, pues muchas veces los ajustes de los brazos son tan complicados porque debemos tomar una medida muy importante, que es la medida del pivote, del centro del pivote a este centro. Es una medida que le llaman pivot to spindle. ¿Sí? Y esto pues realmente nos provoca esta medida. Si la tenemos mal, pues va a hacer que no camine en los surcos correctamente nuestra pastilla. Pues mis amigos, aquí terminamos con esta entrega el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, les suplico me la pongan aquí abajo, yo con mucho gusto les responderé. Les pido de gran favor, ayúdenme con este blog a seguir entusiasmado y que todo el mundo podamos aprender juntos. Suscríbanse, denle like si les gustó este video y por favor compártanlo. De esa manera ustedes me ayudan mucho a seguir adelante con esto. Yo seguiré pues poco a poco explicándoles mi experiencia dentro del audio y dentro de la experiencia de la música. Muchas gracias y tengan muy buena semana.